en el artículo 246, inciso 2 del Código Penal, que refiere a la usurpación de autoridad, títulos y honores, por parte del señor Juan Carlos Giannatasi. ¿Algún concejal quiere tomar la palabra? Concejal Irín. Gracias, señor presidente. Sí, lamentablemente nos encontramos nuevamente reunidos en una sesión extraordinaria para, desde nuestro espacio, desde nuestro lugar, darle institucionalidad a este proceso que está claramente descrito en la Carta Orgánica Municipal, pero que desde una parte, desde el acusado, desde el suspendido señor Giannatasi, se quiere permanentemente enturbiar. Nosotros hace tiempo que venimos sosteniendo que desde la parte acusada no se toma real dimensión de las causas que han llevado a pedir el juicio político y permanentemente se quiere desviar la atención. El señor Giannatasi está investigado y está acusado de desviar fondos del municipio, de favorecer a un tercero en el caso de la firma Rentaquén con cifras millonarias en la compra de cualquier tipo de insumos. Está acusado de no pagar la ART de todos los trabajadores municipales. Está acusado de desviar fondos del ENIM para otras causas. Está acusado de no pagar rentas, no pagar ingresos brutos, habérselos retenidos a los proveedores y no haberlos depositado en las arcas de la provincia. Está acusado de no contestar los informes que se requirieron desde el Consejo Deliberante por unanimidad. O sea, esos informes los firmaron los propios concejales que hoy no están presentes.